Hola, 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 pues aquí estoy otra vez, mis chiquitillos del mundo mundial. Yo aquí ya tenía una basecita negra porque quiero mostrarles así en un videito, así muy rápido, algunos efectos que tengo para mostrarles. Y este caso es el Rose Gold, el dichoso efecto que esta ocasión, pues yo les voy a poner aquí en una uñita. Dos uñitas, a ver cómo se ve. Y aquí la tengo preparadamente con su brillito y todo. Entonces voy a pegar aquí y voy a poner de esta manera. Miren, creo lo puedes poner en un tono rosa, en un tono blanco, y te da diferentes tonalidades. Yo lo estoy pegando aquí con su base, no, su top coat, que le puse la base negra y nada más le puse el top coat. Miren, vamos a ponerle aquí a las dos, a ver qué tal se mira, a ver qué dicen ustedes. Es el dichoso Gold Rose. Es que miren, se dan cuenta, les voy a mostrar algo bien curioso. Yo le hago así y son como unos imanes, miren. Yo le hago así y son como imanes. No sé si alcanza a ver, pero son como imancitos. Se ve curioso. Y primero yo lo pongo así en palmaditas. Todos mis efectos yo primero los pongo así como en palmaditas, para que pegue. Y luego ya empiezo a como a pulir. A pulir, a pulir, a pulir. Del otro lado igual, miren. Así, así. Este es el dichoso Rose Gold. Se ve bonito, a mí me gusta. Pero en las demás uñitas, también aprovechando, ya saben, este videito, yo aquí le voy a sacudir un poco para que noten. No sé si se ve. Voy a poner aquí mi manita. Aquí brilla muy bonito, pero no sé ustedes cómo lo ven. Y le voy a poner aquí su top coat para que brille mucho más. Ok, muchísimo más. Y en lo que seca rápido esta, rápidamente, esta les voy a mostrar que tengo unos foil. Esos los encargué por Mercado Libre, que es los que tengo aquí, pero ya no les enseñé cómo ponerlo. Y también quería mostrarles algo que descubrí. Ahorita se los voy a mostrar. Algo que descubrí con este pegamento. Miren. Antes de que se seque esta cosa, miren, yo voy a ponerle aquí una capa así como muy, muy ligera de pegamento. Y ahorita van a ver lo que va a pasar. Vamos a meterle ahí que se cure mientras en el otro. Ahorita van a ver lo que va a pasar ahí. Y les voy a mostrar cómo es el foil. Bien, bien. Como que no lo encuentro. Y les voy a mostrar algo. Yo aquí donde puse el pegamento este para foil, que también se puede pegar. Miren, las palmaditas. También se puede pegar. Y da otro. De efecto, miren. Lo pegué con pegamento para foil. Se notan, se ve bien diferente todavía. Miren, voy a sacudir un poco y como se nota y pega automáticamente,
se nota bien diferente, súper diferente. Y bueno, pues mientras aquí se seca tantito, yo le voy a poner otra vez foil acá porque les quiero mostrar mis foil holográficos, cómo se ven de divinos a la hora de aplicarlos. Entonces yo voy a poner aquí otra capita así para que se vaya secando mientras se mete a curar la lámpara nuestro brillito este. Miren, da totalmente otro efecto y es el mismo rose gold, pero este va pegado con el pegamento para foil este y da una tonalidad súper diferente. Miren, vamos a meterlo a curar la lámpara por 30 segunditos. Y mientras vamos a preparar nuestro foil, yo voy a ocupar este. Este me gusta mucho, bastante, bastante. Entonces vamos a ocupar ese. Miren, ¿sí notan la diferencia? Quedó completamente diferente el que yo puse. Miren, que yo puse con pegamento para foil y el que puse tallándole dan diferentes tonalidades. Se checan ahí, miren. Y los dos se ven increíbles, increíbles. En lo que se seca esta parte, yo lo voy a poner acá porque voy a utilizar diferentes foil. Y por ahí tenía un, a ver, permítanme, y bueno, pues ya secó aquí y yo le voy a pegar lo que es nuestro foil, un pedacito de foil aquí, y se lo voy a colocar de esta manera para que vean qué preciosidad, qué precioso se ve. Aquí, 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 aquí tenemos súper bien. Y vamos a retirar nuestro, ay, perdón, me equivoqué, nuestro foil. Súper padre, súper bonito. Y miren, por ejemplo, ya me habían dicho que hiciera la prueba de que pegarlo con pegamento para uñas. Yo nada más tengo este negro y en lo que se seca este, vamos a ver si pega con este, ¿no? Vamos a hacerle algunos trazos, no sé, vamos a hacerle algunas figuritas aquí así. Yo nada más tengo este negro vamos a ver si funciona. Vamos a ponerle nuestro brillo aquí. Ahorita para meterlo a curar la lámpara. Tengo una muestra de acá de los de Nude, de la colección de la Xiaoyan a Nude. A ver, espérenme tantito. Y me quiero quitar esa curiosidad de cómo se va a ver el Toast Gold en otros tonos. Quiero ver.
a ver qué tonos agarra. Mira, por ejemplo, yo tengo este tonito y voy a ver qué tono agarra. Pues para mi parecer agarra igual. Vámonos con este claro. Para mi parecer, agarran pues muy parecidos. Miren. Aquí no les voy a poner el top quad porque los voy a limpiar, porque yo quiero mi muestrillo como estaba. Pero nada más para que vean que no tienen mucha diferencia. O sí, un poquito, ¿verdad? Un poquito. ¿Cómo ven ustedes? Esos son los tonos. Serían estos los tonos. A ver, vamos a poner en esta base blanca. Bueno, más clara. A ver qué tono da. Lo vamos a sacudir. Esos son los tonos que dan. En otro tono de esmalte, miren. Ahora vamos a sacar esta y vean la diferencia. Se checan las tonalidades que son muy distintas. Yo creo que a mí me gusta más así, con la base negra. Lo que más me gustó fue esto. Y bueno, pues ya me voy, eso es todo. Quería que vieran cómo es el holográfico. Se ve genial, súper padrísimo. Estoy enamorada de lo que traigo, son los holográficos, estas cosas holográficas. Pero me encantaron, está súper bonita y el Tosco está bien, súper padre. Así es que muchas gracias, los veo en un próximo videito. Y pues estos son los tonos. Ay, ya está, me equivoqué aquí. Vale. Súper, súper padres. Espero que les haya gustado.